Al inspirarte en los 40 o, o en los 80, tu moda no pasa de moda, porque ya pasó de moda. Claro, total. Eh, hay, yo mantengo mucho una silueta. Hay que tener siempre una silueta y tener un arma con la que uno trabaja. Es decir, bueno, ¿qué es lo que define Santiago Artemis? Los hombros, las espaldas, el anatomificar, no sé si es una palabra, la mujer, o sea, trabajar su Respetar cuerpo. Respetar la anatomía realmente, de la mujer. Realmente entender el cuerpo de la mujer, no deformarlo, no. No agredirlo con cosas que van porque van, porque está de moda, o meterle algo porque... Porque, porque, porque a veces la moda está, está tan cansada que metemos por meter, ¿entendés? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque después decís, al final, esto funciona. Porque te aburre lo que está cansado, te lo despegaste Claro, uno y... explora tanto que después uno hace claro, por hacerse... Sí, 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 claro, está pasado de vuelta. ¿eh? Claro, le, le pones una copa en el, y le dices, ¡ay, vamos a hacerlo! <laughs> y después decís, pero esto queda bien, esto funciona, esto es estético, ¿entendés? Y ahí es donde, lo que te digo, volvamos bueno, a mismo, Ahora está de más, ya no queda más idea, ya no hay más que hacer. Ahora quedamos claro. todos feos. Este, yo no, yo soy más de, de estudiar muy el cuerpo, estudiar mucho la, la figura, claramente por los años 40, porque esa era la época en donde las mujeres, 30, 40, 50, donde realmente la mujer se vestía bien, donde la mujer había ímpetu, había... Eh, me gusta mucho también el drama, el drama como, como, como concepto, uh -huh. tragedias. ¿Eso, ¿Eso de las sombreras y tal tiene que ver con el decó en algún lugar porque es como geométrico? Sí, yo de muy chico eh, tuve algo, muy, como te digo, muy raro de que me gustaban cosas de antes. Era una particularidad muy rara eh, que trascendía a ser gay, al chico raro, no tenía nada que ver. Sí, sí, sí. Era un chico que tenía ocho años y miraba cosas de antes, tipo libros en blanco y negro, películas que. ¿Los más... muebles en tu casa eran muebles antiguos o muebles.? Provenzales. Ah. Así que yo era muy también de, de, de mirar eh, decoración, de ver gestos, de ver estrellas trágicas, de ver la vida de Judy Garland, de, de, de leer. O sea, yo ahora estoy refando de vuelta con Judy Garland, estoy con Judy Garland, amor y muy... la amo. Es, Judy Judy es, es la mejor que pasa en mi vida. Sí, ¿Cómo claro. la amo? Y, y, y me gusta eso, me gusta estudiar sus vidas, ver este, el talento de, la, de otras personas. Eh, aprender siempre, como eh, cuando, cuando cosía, cuando, antes cosía, ahora no tanto no tengo tiempo, pero cuando hacía moldes, mis domingos eran... Hoy play, haces los y Hoy hago el sketch y mando a las muestras a confeccionar. Pero antes, cuando tenía el tiempo de hacer moldes, que era un placer tan lindo, cuando ponía play en, en, en la computadora, lo que, lo que miraba es, bueno, ¿qué personaje de historia hoy no conoces? ¿Cuál es la historia de... de no sé, eh, por ejemplo, Francis Farmer, es loco que terminó en un psiquiátrico. Bueno, yo no conozco bien la historia de Frances Armour, play. Entonces yo cosía y estudiando en inglés. Oh, yeah. Entonces ahí, entonces siempre hay un tema de conversación en la mesa, en cualquier mesa, y decís, I know that. Uh -huh. Eso fue <laughs> en China. Uh -huh. Hay una necesidad ahora que lo, que lo veo así. De... Eso no había visto tanto que hacías. Mezclas mucho eh, distintos tipos de estampados, Onda Gucci, digamos. Sí, total. Me gusta mucho ¿No? el, el mezclar los, los prints. Eh, ya pensar, no hay reglas con eso, ¿no? Ya no hay reglas con eso. Eh, de hecho, Gucci es el embajador, que, te diría, que, que, que trajo a, la, a, la, a lo contemporáneo lo ecléctico, de que bueno. todo va con todo. Me pongo lentes abuelita con una boina de crochet, con un saco con hombreras, <laughs> con unos guantes... Ves lo que te dio con la madre, esta red, como ya no sabemos qué hacer. Sí, Pero sí. en el caso de Alessandro, que es el diseñador de Gucci, la verdad que lo logró. Mm. Logró un concepto que es inimaginable. Que lo unsexy es sexy. Que te digo, las mujeres acá... Se ponen faldas por debajo de la rodilla, se sienten abuelas. Claro. viste una mujer con una falda plato? Exacto, no hay. Imponible acá. No hay. Es todo hacia arriba de la rodilla porque se sienten. Y las de 15, de 16, no existe, todas cortito, cortito, sí, cortito. Sí, sí, sí. En otros países eh, puedes ponerte corto como puedes ponerte largo. Y no sos mm. una señora o una abuela. Sí, bueno, pero hay mucho preconcepto con eso. Sí. ¿no? castigo, ¿no? Como un castigo social de te van a ver como abuela, no vas a calentar a un tipo. Es unas cosas rarísimas, te juro, yo la verdad que no entiendo. Esto es la muralla, ¿no? Esto es en la muralla eh, y tuve que caminar bastante para que no haya gente. Ah, claro, pues está lleno de gente. Está lleno de gente. Eh, eh, ese fue un momento donde no había gente. Mira. Un calor. ¿Estás laburando en China? No, ese fue un viaje totalmente anomálico. Eh, no, no laburo en China. Ese fue un, un viaje a ¿Y estás laburando todo. en lugares raros, dijiste? Sí, Tokio, Tokio, Tokio. Bueno, no, Tokio no es raro, pero dijiste el norte de Europa. Eh, Copenhague. En Copenhague, Copenhague claro, en Dinamarca. Dinamarca, ambos países. ¿Cómo caíste en Dinamarca? En Dinamarca? Eh, por pieles, pongo pon las pieles. Ah, mire. Eh, yo gané, fui finalista en un concurso en, en Italia, en Vogue Italia, eh, y eso me dio herramientas para, para seguir trabajando con empresas textiles, con sponsorships, con personas que te llevan. Eh, ¿Y verdad, en Japón? En Japón presentan mi colección muy pronto. Después de agarrar en agosto, presento ahora en, en octubre allá en la embajada. Eh, en los cuales. es? Nada, un logro que me hace sentir muy feliz. Es algo que me hace sentir muy feliz. De chico me gustaba mucho Japón. Un mambo con Tokio, pero mal. Sí, claro. El anime, el manga. Sailor Moon. Ah, claro, por el lado de los cómics. Había por ahí una foto tuya con Pikachu, con un sí, Pikachu. Sí, ¿no? sí, sí. <laughs> Tengo como un mambo con el anime también. De chiquito me gustaban mucho los japoneses. ¿Te gusta el anime? Eh, los mangas, y, pero de vuelta, trágicos, dramáticos, de mujer, eh, todos de, de victorianos de época, Versalles, ese estilo. Mm. Eh, el drama fue un gran aliado en mi vida. <laughs> ¿A dónde querés llegar? Vos sabés que me cuesta mucho esa, esa, esa pregunta porque no... Mira, ahí estás Ayer. Eso fue en Tokio. Mira. Ah, justo. Eh, y vos viste el sombrero esa onda extraña. Eh, no sé, si, nunca tengo una respuesta para eso porque voy por el día a día. Tal vez es un poco irresponsable no pensar en, en, en a dónde quiero llegar. Yo lo, lo único que quiero es, es hacer a la gente feliz con lo que hago y ser feliz yo también con lo que hago. Eh, tengo... Si lo pienso, es muy, lindo. es muy lindo y muy gratificante saber que, que uno puede hacer lo que le gusta, que no hace daño a nadie. Y que, y que, y es que, que te le... vaya bien con eso. Padre. Y que me vaya bien y que la gente pueda entenderlo, porque es difícil que te entiendan. Y después cuando... O sea, a mí me, me entendieron bastante de entrada, pero un día me dijeron, mira si no te entendían. Mira si era toda un, okay. si una lucha tu imagen, y una lucha eh, tu, tu, tus vestidos y tu, tu forma de diseñar. Y la verdad que fui muy bendecido de poder este, ser aceptado por la gente. Más allá de las críticas, ¿no? Del interior, que, que, que te busque gente de Corrientes, de Chaco, de, de Yud, de, de, de la Patagonia, gente del norte, que, que, que es tal vez un poco más cerrado el interior. Y vienen y, te, y, 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 y no hay nada más que amor por la gente. La gente, más allá de la crítica, es muy amorosa conmigo. Me piden fotos, uh -huh. me piden videos para las abuelas, las mamás. Soy como un yuya, no sé. <laughs> ¿Qué edad tienes? 26. ¿Gracias, viejo? No, la pasé muy bien. Gracias a vos.